Trabajadores y trabajadoras de la Gran Misión Vivienda Venezuela e INAVI Mérida se pronunciaron contra el ataque criminal perpetrado en la sede central del Ministerio de Vivienda en Caracas, donde fue quemado un piso completo, atacado un preescolar en el que se encontraban alrededor de 89 niños y destruida la fachada casi en su totalidad. El día de hoy convocamos a todo el personal adscrito a esta dirección ministerial, como es el INTU, BANAVI, SUNAVI, Articulación Social, en vista de los actos ocurridos el día de ayer en la sede central del ministerio. Desde acá hacemos un rotundo rechazo a los actos terroristas que ocurrieron en dicha sede. Ayer en la tarde hubo un acto terrorista contra el Ministerio de la Vivienda en Caracas, en la sede principal. Y en ese momento estaban 89 niños en un preescolar. Nuestro preescolar se llama Inavito. Allí estaban 89 niños que presentaron, por supuesto, angustia y problemas respiratorios por el tema del humo, y también adultos que hasta este momento todavía están hospitalizadas algunas personas a consecuencia de eso. Los trabajadores de la vivienda, comprometidos con la causa revolucionaria, denuncian que estos hechos tienen intereses perversos promovidos por gente sin escrúpulos. Y el día de hoy pues vemos que estas instituciones, las públicas, prácticamente son las que han sido asediadas con actos terroristas, no importando el trabajo que se ha hecho, que se mantiene tanto a nivel nacional como regional. Esto es parte del plan terrorista que tiene los Estados Unidos contra nuestro país, porque es el mismo plan que aplicaron a los países como Afganistán, como Libia, en mismo Siria. ¿Qué hacen con este plan? Tratar de borrar la cultura, la historia, la idiosincrasia de esos países. Por lo menos en nuestro país emblemático es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por eso atacan la Gran Misión Vivienda Venezuela. A pesar de los ataques sistemáticos a los bienes y servicios públicos ejecutados por terroristas de derecha, los trabajadores de la vivienda continúan en pie de lucha, llevando bienestar a la comunidad. Aquí no hay grupos violentos en el país, porque nosotros, nuestra idiosincrasia, nuestro pueblo no es un pueblo violento. Estamos observando que aquí lo que hay son actores terroristas, porque los actos que se están llevando ahorita en Venezuela, aquí en Mérida lo hemos visto, no son actos violentos, no son protestas callejeras, son actos terroristas, ejecutados por personas que conocen muy bien lo que están haciendo. Vemos con mucha preocupación que en estas instituciones se quemen a nivel de archivos, a nivel de equipo, vehículos de traslado, quedándonos sin instrumentos. Pero con todo eso, el optimismo, seguimos adelante, seguimos trabajando.